Muy buenos días, tarde, noche, gente. Aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft de War Within. Y vamos con la creación de los Terráneos, la nueva raza aliada que tenemos disponible en esta nueva expansión. Vamos a echar un ojo. Ya sabéis que para desbloquear esta raza simplemente tenéis que hacer las misiones de seguimiento de lo que es desbloqueo de la raza. Que si no sabéis cuál es, está un poquito desperdigada por lo que es la ciudad principal, y tenemos varias cositas por ahí sueltecillas que normalmente si hacéis la campaña principal la vais a hacer de momento todas, pero abajo en la descripción dejaré un enlace donde pondrá todo exactamente dónde están todas las misiones para desbloquear esta raza aliada por si os falta alguna o alguna no habéis hecho, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver un poquito las personalizaciones, muy poquito, ¿vale? Abajo en lo que es la barrita os pondré lo que hemos ido haciendo para que si queréis saltar la personalización podéis ir directamente al gameplay para ver las primeras misiones de... No de desbloqueo, sino cuando te creas el terráneo, el pequeño lore que nos da cuando empezamos con esta clase, que siempre me gusta saber, ¿sabes? Siempre me gusta traer al canal este tipo de vídeos para que sepamos el lore de cada una de las razas. Y en este caso, toca los terrenos, como he dicho. Bueno, lo tenemos tanto en Alianza como en Horda, gente. Lo tenemos en los dos sitios, ¿lo veis? Podemos elegir, tenemos que elegir tanto hombre como mujer. Que por cierto, mujeres con barba. Por fin, una puta enana con barba. Esto es lo clásico. Incluso en Los Señores de los Anillos lo habéis escuchado de que no sabemos si es un hombre o mujer. Todas esas cositas también molan muchísimo. Bueno, vamos a coger un guerrero, no le voy a dar mucha más vuelta. Vamos a ponerle, yo que sé, Tiurte. Pues mira, ahí tenemos libre. Bueno, aquí tenemos, fijaos. Luego mostraré al final del gameplay, mostraré un poquito la personalización para que veáis. Mirad cómo es lo que es la pantalla, fijaos el evocador. Bueno, pues aquí tenemos el terráneo, mola mucho. Y vamos para allá, gente. Vamos a quitar esto un poquito y ponemos la cinemática. Antes del sacrificio de Magni, a los terráneos nos vinculaba un propósito innato. Pero esas tradiciones casi nos llevan a la ruina. Debemos aceptar la llamada del cambio. Azeroth está creciendo y debemos crecer con ella. Es hora de descubrir quiénes somos. Bueno, pues este es el parche. Decir, si no sabéis hasta qué punto, por qué los terráneos han despertado, hay una cinemática en la campaña que os lo dejaré por aquí arriba para que le pinchéis si queréis ver la cinemática antes de empezar, para saber cómo nos despierta Magni, porque despierta la Magni a los terráneos. Bueno, vamos para adelante. Vamos a... Tengo... ¿Cuántas armas tengo? Tengo... Bueno, vamos a coger una, vamos a coger el mismo arma, me da exactamente igual, simplemente quiero que veamos lo que es el inicio, ¿vale? Talentos, me da exactamente igual, no sé si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. No es el objetivo, así que let's go, gente. Bueno, primero tú, antes de empezar... Ahora a procesar. Ah, hola, me alegro de que no te hayamos perdido. Esto es la cámara de la cinemática. ¿Lo notas, supervisor? Se ha despertado más fuerte que otros. Vale, antes de continuar, gente, lo que sí quiero mostraros es las raciales. Vamos a ver un poquito las raciales. Tenemos por aquí oleadas de cerita. Tenemos reutilización 2 minutos, 2,5 de potenciación. Ahora veréis como las habilidades de los Dactyr, más o menos. Ahora veréis lo que significa eso. Dice recursos a tu fuerza interior y libera para invocar el poder de la lecerita, con lo que dañas a tus enemigos y ayudas a tus aliados. ¿Cómo? Fijaos, potencia tiene estos efectos. Se va a poner un cono en el suelo y depende de los segundos que tardemos en darle al botón, pues podremos hacer el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ahora lo entenderéis mejor. Si lo dejamos simplemente a nivel 1, 72 de daño de fuego, supongo a los enemigos. Si lo demos en nivel 2, sana a los aliados 36 puntos de salud. Supongo que estoy incrementando, no sé qué potencia tiene esto. Y si llegamos al máximo, tenemos 27 de daño de fuego más al enemigo con más salud. Hacemos un poquito más de daño. Bueno, pues si lo fijáis, lo tenemos aquí abajo. Vamos a mostrarlo. Mira, mira. Si yo le doy la Q, eso es. ¿Lo habéis visto lo de la oleada? Si nos movemos, hacemos cualquier cosa, ese es el nivel abajo, ¿vale? Si nos movemos, le damos otra vez al botón, potenciamos el ataque. Mientras, vamos a leer más. ¿Qué más cositas tiene?
Bueno, armazón titánico. La armadura base de los objetos equipados aumenta un 10%. Así que para tanques nos viene bastante bien. También otro pasivo. Maravilla ojiplática. Cuando obtienes experiencia por explorar una ubicación, obtienes un 200% de experiencia de exploración adicional. Bueno, no está nada mal. Esto es, consumir minerales. Esto es muy importante, gente. Fijaos, siempre estás bien alimentado, pero no puedes consumir comida. Si comes una gema de Cazalgar, el beneficio de bien alimentado se modificará. Fijaos, si nos comemos un ámbar, subiremos aguante. Si comemos esmeralda, subiremos celeridad. Si comemos ónice, maestría. Si subimos rubí, golpe crítico. Y zafiro, versatilidad. Esto está muy bien, gente. No podemos comer, pero tenemos esta capacidad, que está... La verdad es que me parece bastante interesante. Bastante, bastante interesante, pero... No sé qué pensáis vosotros, me mola. Me mola el tema del tema de lore, que no puedan comer, lógicamente. Es terráneo, no tiene sistema digestivo. Para el tema de lore, mola bastante. Y tenemos hiperproductividad. Pasivo, aumenta 25%, las utiliza aumenta la probabilidad de recolectar materiales extra. Así que, ni tan mal. Vamos a ver otra vez lo de la oleada, gente, que lo veáis bien. Mirad, 36 segundos, ahora lo mostramos un poquito más. Vamos para adelante. Mira, vamos a ver un poquito esto. El supervisor. Resulta sospechoso. Difícil de creer que esta máquina emita sonidos después de tantos años de silencio. Tus costumbres. Aurora. ¿Quién soy? Bueno, antes de comenzar, me mola muchísimo el tema de los terráneos, el tema de lore. De que despiertas. O sea, esto a nivel de los jugadores de lore. De rol, perdón. Es bestial porque es un personaje desde cero. No tienes que decir que si viene de la familia. Y entonces, no, de cero. O sea, un personaje en blanco, una hoja en blanco para que tú lo crees como te dé la gana de lo que sea. Mola mucho, eso me gusta mucho. Bueno, no me enrollo más. ¿Quién soy? Me alegro de ver que te estás despertado. Sé que debes tener muchas preguntas y nosotros estamos aquí para responderlas. Me llamo Aurora y este es el supervisor Jax. Han cambiado muchas cosas desde que comenzó tu último letargo. Como nuestro protocolo es de despertar, estamos aquí para guiarte a través de él. Como muchos de nuestros recién despertados, habrás escuchado en la distancia una potente canción en tu interior. Ojo que ellos también lo escuchan, la canción de Acero. Una oleada radiante de cambio. Abrázala. Completa la primera fase del protocolo de despertar. Bueno. Comencemos con el protocolo de despertar. Cuando quieras, ponte en el escáner al pie de las escaleras. Vale. Una runa, ¿no? Hostia, cómo se enciende, qué guapo. ¡Pobre ignorador! Estos diagnósticos son... distintos. Como los de los renacidos en la máquina. Vale. No tiene nada más. Perfecto. Es que mira todos los que son, todos los terrenos que hay aquí, tío. Otra persona quejada de visiones anormales durante la estasis. Llámalos sueños, Ujax. Todos los hemos tenido. Incluso yo misma. Qué fuerte. Sueños. Sí, claro. Visiones, ¿no? Ah, un segundo, gente, que la máquina también dice algo. En el primero dice diagnóstico, susurra, escaneo de diagnósticos completado. Estado del chasis estable. Procede el escáner cognitivo del cuadrante sur de la cámara. Ese es el primero. El segundo que vamos a decir, escaneo cognitivo completado. Discrepancia en la matriz de memoria detectada. Procede al escaneo anómalo en el cuadrante norte de la cámara. Es lo que dice aquí. La máquina. Escáner de anomalía. Para el último escáner tendrás que... Espera. Están detectando demasiadas anomalías. No puedo pararlo. No te asustes. Concéntrate. Piensa en la canción. Canción interior. Que resuene. Recurres a tu fuerza interior y dejas que resuene la canción del mundo de tu interior para destrozar tus ataduras. Dice, acceso a energía de alma de mundo detectado. La carga inmediata es necesaria, iniciando apagón del total de la unidad. Sentido. La irradian todos los recién despertados. Mira, cómo se ve.
Las anomalías como esas se consideraban fallos. Puede ser, pero bajo el nuevo protocolo ya no lo son. Sígueme. Vamos a la siguiente sala. Vale, estamos activados, ¿no? Esto es la cámara. Esto es titánico todo. Vale, siguiente cámara. Mira. A ver qué dice por aquí. Otra experiencia. ¿Quién soy? Tranquilo, no eres defectuoso. Este protocolo fue diseñado para detectar anomalías en los terráneos. Anomalías como esa sobrecarga que has tenido. Pero no son anomalías, ya no. Aurora te ofrece una sonrisa tranquilizadora. Además aprenderás oleada cerita. Que tu viaje sea seguro. Interfaz de análisis. Esta es la interfaz de análisis. Para garantizar que nuestra programación primaria permanece intacta, se instalaron una serie de consultas en estas consolas que permiten evaluar la matriz de memoria de los recién despertados. Aunque Aurora te alentara a responder a la manera que desees, yo, bueno, espero que respondas con sinceridad. Puede empezar cuando quieras. Alabado sea el alto orador. A instancias de Aurora, hemos modificado las consolas para permitir capacidad de decisión. El pasado es el pasado, pero abrazarlo depende de ti. O sea, ¿que puede ser que tenga algo guardado? Qué cosa más rara, tú. Espera un momento, ¿esto qué son? A ver. Saludos, Tierte, te doy la bienvenida a la cámara de interfaz de análisis. Soy la interfaz de Aurora, un repositorio de recalibrado e interactivo diseñado para contestar las consultas de todos los terráneos que han despertado. ¿Qué puedo ayudarte? Me gustaría saber más sobre la designación de los terráneos. Oh, mamá. ¿Qué dice? ¿Sobre qué? Sobre los artesanos. Madre mía. Gente, vamos a ir viéndolo así. Podéis pausarlo si queréis, porque esto va a ser mucha tela. No lo voy a leer todo, porque si no nos tiramos aquí la vida. ¿Vale? Cosas de piedra. Lo podéis ir pausando para ir viéndolo. Tormenta. Madre mía, esto me lo leí yo tranquilamente. Exploradores. Archivistas. Esto lo estoy moviendo un poquito a lo largo de la subida. Custodios. Pero supongo que aquí explicarán un poquito más cositas, así que. Juramento de Frey. Y juramento de Frey. Vale. Me gustaría hacer terráneos. ¿Qué eres? Soy la protección de manifestación del repósito interno que forma parte del banco de datos de archivo. Por su urgencia de Aurora, la maquinista de gran protocolo de seguridad informativo para anular todas las consultas sobre designaciones asignadas y las prototipos. ¿Te gustaría realizar otra consulta? Tengo otra consulta. ¿Qué ha ocurrido recientemente en Dorno, Cali, en la superficie? LOL. Pues siguen en proceso. Ahí lo tenéis, gente, si lo queréis ver. Porque es que si no. ¿Qué ha ocurrido recientemente en las cavernas resonantes? Ahí lo tenemos. Vale, supongo que será un pequeño. Ahí que no tengo nada más, ¿no? No, este. Sí, maquinista. No se va a iniciar. Quiero decir, saludos, camarada despierto. Soy un Kroppman, antiguo maquinista, y bueno, de hecho lo sigo siendo. Ahora dijo que podemos ser quien queramos. Pero a mí me gusta mi trabajo antiguo. Yo no me molestaba mi trabajo, así que he seguido con él. En los días posteriores a mi despertar, me di cuenta que muchos terráneos tenían preguntas e incertidumbres. Algunos recordaban quién eran, mientras que otros tenían problemas para recordar su mente. El estasis ya tardará, así que reconstruye tu protección para recompensar. Responde preguntas. Precisamente, bueno, más o menos. He recibido el viejo banco de datos rezañado para enviar información desde el archivo. Comentato. Madre mía, hay muchas cosas que leer aquí. Vamos a centrar un poquito en la misión, porque si no. A ver, la primera máquina. Que esto es titánico a más no poder. Análisis principal completado. Conforme te acercas a la consola antigua que tienes frente a ti, la máquina emite un zumbido y se activa, proyectando un brillo celestial radiante. Estoy listo para comenzar la secuencia de análisis.
Joder, macho. Una voz profunda resuena en tu mente que te plantea la primera pregunta de la cual. Verifica tu designación asignada. Vale, aquí te puedes hacer tú como tú quieras, entiendo. Un obrero vinculado a la piedra, hizo un juramento para fabricar la superficie. Era un engranaje en la máquina de lo profundo, hizo un juramento para ocuparme del mantenimiento de las excavaciones. Era pacificador, hizo un juramento para proteger los terrenos de la superficie. Era un artesano, dedicado a artesanía y el trabajo inmaculado. Yo fui un jinete de la tormenta que juró proteger la piedra del núcleo de todas las amenazas. Prefiero no dar respuesta o no me acuerdo. Vamos a poner falsificador, juramento para proteger los terráneos. Designación verificada. ¿Este soy yo? Sí, soy yo este. Vale. La consola parpadea como confirmación. Designación verificada. Indico el último sector que se te asignó. Dornocal, la vía de núcleo, las torres de vigilancia. Dornocal, no gusta más. Oh, mama. ¿Qué dices? Qué guapo. Vale, siguiente. Está chulo la armadura. Me gustan mucho los enanos, tío. Conforme te acercas a la consola antigua que tienes frente a ti, la máquina emite un zumbido. Vale, estoy listo para continuar la secuencia de análisis. Vale, una profunda resuena en tu mente y plantea la segunda pregunta de la secuencia de análisis. ¿Todo listo para cumplir con el protocolo asignado? Sí, quizá me acabo de despertar, me lo puedo pensar. No, me gustaría que me reasignaran. No, rechazo mi propio protocolo por completo, elegiré mi propio camino. Prefiero no dar respuesta, vamos a hacerle que sí. Vale, respuesta recibida. En caso de reasignación, ¿con qué función principal se te calibró para desemplear los protocolos asignados? En firme compromiso con mi protocolo asignado sin importar cuál sea la función. No. La firmeza de un brazo fuerte para blandir armas o herramientas. Esa me gusta. Mi devoción por mi cargo, mi gente y mi propósito. Uf, me mola. La maestría para dominar mi artesanía y mi oficio. Mis funciones primarias no me definen. Prefiero no dar respuesta. Blandir herramientas. Durante incontables ciclos, los terráneos hemos vivido un destino impuesto, sin posibilidad de elección. He rediseñado el propósito de la última consola para que se adapte a nuestra nueva senda. Vale, estoy listo para la secuencia. Al acercarte a la consola, una vez voz suave y cálida resuena en tu mente y te plantea amablemente la tercera y última pregunta de la secuencia de despertar. Puedes explorar el mundo a tu antojo. ¿A dónde te llevará tu camino? Desesperar lugares y reinos más allá de Algar. Quisiera visitar otros forjados por los titanes en otro mundo. En todo el mundo. Deseo escalar cumbres más altas y explorar los rincones más profundos del mundo. Buscaré las bibliotecas y cámaras del conocimiento más extenso de Azeroth. Buscaré cualquier desafío, derrotaré a cualquier enemigo y dominaré cualquier arma. Me mola. Me gustaría conocer y aprender de las diferentes gentes, culturas de todo el mundo. Esto me gustaría. Bueno, arma. Y en este nuevo camino inexplorado, ¿en qué quieres convertirte? ¿En el primer terreno en explorar el mundo conocido? ¿En el artesano más experimentado del mundo? ¿El despertado más célebre de Kaz-Algar? ¿Una encarnación del poder marcial y un avatar tan fuerte como las montañas más antiguas? ¿Ser el terreno de mi pueblo necesita? ¿En quien desee ser? Prefiero no dar respuesta. Seré el terreno que mi pueblo necesita. Nunca vi este protocolo como un destino impuesto. Es una confirmación de nuestro diseño. Pues quizá nuestro diseño no debería estar previsto. Quizá. El foro procedimental te espera. Foro procedimental. Supongo que estarán despertándose y probándose cosas y demás, entiendo. Veo que no estás trabajando. ¿Quién eras, quién eres y quién quieres ser? Preguntas que en ahora de adelante podrás formular todos los terráneos. Nuestro destino y nuestro propósito son decisión nuestra. Adiós, camarada. Roca gana roca. Roca gana roca. Te doy la bienvenida al foro procedimental. El supervisor Ubjab me ha informado de que esta sala antaño servía como centro de pruebas. Con su guía la hemos adaptado con un nuevo propósito. Los terráneos no estamos entrenados para el combate por diseño, por lo que esta sala sirve para preparar a los terráneos recién despertados para los desafíos del mundo inexplorado que tienen por delante. Vale, entrena con 6. A excepción de los jinetes de la tormenta, los terráneos no buscamos el combate. Pero tampoco hemos querido abandonar Kaz-Algar. Para prepararte para el mundo de más allá, deberás luchar. Vale. Habla y te escucharé.
somos el lecho de roca y los cimientos de los titanes. Vamos. Pues nada, gente. Vamos a reventar esto. Supongo que sea para zurrar. Vale. Vamos a ir de uno en uno porque parece que me están reventando. Interrumpido. Me deja. Estos son 6. Primero necesito un objetivo. Vale. Creo que me he venido arriba, gente. Hacha, escudo, espada, supongo que será así. No tengo nada para comer, ¿verdad? A ver, me está diciendo que tengo aquí una montura. Nada, si es todo momento, no me está enseñando nada más. Nada, lo voy a pasar mal, Necesito un vale, falta uno más. Vamos. Hostias. Vamos a darle la caña. Vale, ya está. Reúnete con nosotros en la siguiente cámara. Aquí nadie va a ninguna parte. El baluarte de autorización está en cuarentena. Oh, orador Kuldas. ¿Cuarentena? Por todas las máquinas. ¿Qué está pasando, Kuldas? Qué guapo está la armadura, tío. Te doy la bienvenida. Roca gana roca. El combate no es algo innato para la mayoría de los terráneos y sin embargo superas todas las expectativas. Tu entrenamiento resulta increíblemente oportuno. Parece que tenemos un obstáculo inesperado en el horizonte. El orador Kuldas te dará más información. Que Azeroth guíe tu camino. Vale, esto es... La autorización denegada. El baluarte de autorización. Así se llama antes esta estancia. Había estado trabajando sin descanso para reconfigurarla a su estado original, cuando de repente todo el dichoso cuarto empezó a retumbar. Un golem apareció de la nada y empezó a atacar a mis maquinistas. Logramos escapar, pero el golem cerró la sala. Aurora cree que tiene lo necesario para ocuparte de él. ¿Te apuntas al desafío? La falange de autorización. Dada la cantidad excesiva de energía de alma del mundo detectada en el interior, la sala de despertar ha iniciado el programa de purga para eliminar todas las amenazas. Derrota la falange. Apagar ese golem implica apagar el programa de purga de las salas. Si tienes éxito, serás la primera persona terránea que desafía a esta máquina y completa el nuevo protocolo. Pues let's go. Nada de si lo tiene, lo tendrá. Tengo fe. Ahí está. No ha sido demasiado complicado, Anda. Fíjate, he visto cómo esta sala apagaba a miles de camaradas, pero nunca así. Siempre playa, gente. Es malo que hayas he visto cobrar vida a esa sala más veces de lo que me gustaría admitir, tío Erte, pero esto ha sido algo totalmente distinto. No puedo evitar preguntándome de dónde ha salido el cole. Está claro que no es obra de los terráneos. Justo cuando pensaba que ya lo sabía todo sobre este antiguo lugar, me pone otro palo en las ruedas. En fin, vuelve al trabajo. Vale, aquí ya tenemos los tabardos. Entiendo que estoy en el final. ¿Quién será? ¿Quién quieres ser? Tras un protocolo de despertar como ese, ya veo que por qué Aurora cree que eres especial. El mundo no está preparado para un terreno como tú. Kuldas te da una palmada en la espalda con una risilla grave. Aurora y el supervisor están esperándote en el vestíbulo de despertar. Ve, completa el protocolo de despertar y sal de aquí. Eso funciona. Hasta luego, Mari Carmen. Vale, aquí están todos los terráneos, entiendo. Parece que tu destino te depara grandes cosas. No tenía duda alguna. Gracias. Yo tampoco. Una exhibición muy eficiente. Bien hecho. Vale. ¿Quién quiere ser? Al completar su protocolo de despertar, los terrenos abandonan estas salas y se adentran en las cavernas resonantes para ir a la jurisdicción que les corresponda. Se elegía un propósito para ellos, pero ya no.
No corresponde a nosotros y solo a nosotros decidir el destino de nuestro pueblo. Lo que hagas y dónde vayas depende de ti. Tómate tu tiempo para vale, ahí tenemos el tabardito, gente. Es este que tenemos aquí. Que bueno, con él no se ve, pero... Con él no se ve, pero bueno, es este que tenemos aquí. Este lo tenéis aquí, ¿vale? Bueno, por la horda. Por primera vez, lógicamente, sería, el otro lado sería por la alianza, entiendo. Por primera vez en nuestra historia podemos explorar y disfrutar del mundo exterior. Una facción externa a la isla conocida como la Horda ha venido a ayudar a nuestros hermanos. La honorable Horda espiritual poderosa ha tenido la mano a nuestro pueblo. Será de los primeros en llegar a donde ningún terreno ha ido nunca. En caminar por sus tierras, escuchar sus canciones y aprender de sus gentes. Si esa senda te llama, espero que regreses con nosotros y compartas tus experiencias y mostres a los terráneos lo que el mundo tiene que ofrecer. Reúnete con el embajador Guarda Sombrío en la embajada de Grogrimar. Al recalibrar el protocolo de despertar, le has dado a esta persona terránea algo nuevo, algo diferente. Una chispa para experimentar, el ímpetu para vivir. Malinterpretado tus esfuerzos, Aurora. Todos los terráneos merecen algo más que lo que nos vincula, Uthjax. Tú también. Por una vez, quiero creérmelo. Por una vez. Todo lo que me vincula. Bueno, vamos a primero por la Horda. Y cuando termine la Horda, pues veréis lo de la alianza, ¿vale? Intentaré subirme otro rápido. Y lo veis. A ver, corte de edición y demás para que no tengáis que tragar todo esto de nuevo. La isla dragón te esperan. En los héroes de la Horda traigo noticias. Las islas dragón están despertando a permanecer dominadas en el cataclismo, pero ahora por fin nos llaman a mis hermanos. Estos son las islas dragón. Pero esto es... Héroes de la Horda. Las islas dragón han despertado y llaman a los vuelos. Vale, esto está muy bien, nivel 10. Embajador, ¿qué es esto? ¿Un terráneo? Me dijeron que tal vez veríamos alguno de los vuestros por aquí. Bueno, ponte cómodo si puedes. Hay muchas rocas en este lugar sofocante, así que supongo que te irá bien. Si ese es tu rollo. Pero no te las comas. ¿Comes rocas? En cualquier caso, te doy la bienvenida a Ogrimmar. Hasta más ver. En tierra estrenada, soy un embajador tal. Un honor de darte bienvenida a Ogrimmar Terráneo. Te sonríe con desgana. Una vida de aventura se abre ante ti, así que no dudes, ¿eh? ¿Sabes qué? Llevo todo el día repitiendo el mismo saludo. Estoy hasta el gorro. Habla con Cromie. Vale, esto ya simplemente no es nada. Vale, yo pensaba que iban a dar una pequeña bienvenida, pero siendo que es exactamente igual, no lo vamos a hacer de la alianza, ¿vale? Lo que sí es que ya estaría, gente. Ya estaría. Qué guapo se queda el de guerrero en los terráneos. Quiero ver el de... la armadura dinástica de los... De los... Estes... De los terráneos está por aquí, gente. No sé cuál es. Estos son todos guerreros. La armadura dinástica. No sé cómo conseguirla. Un segundo. Porque no está por aquí. Voy a verla. Qué guapo se le quedan todas las armaduras enanos, tío. Es que los enanos me encanta cómo se quedan muchas de las armaduras del WoW. Me gusta muchísimo. Es que... Las placas es espectacular. Sobre todo el tamaño que tiene. Y la sombrera. A mí es que la sombrera grande me flipa. ¿Qué quieres que os diga? Me mola muchísimo el rollo que tienen los enanos. Bueno, voy a buscar lo de la... Qué guapo está. Voy a buscar lo de la... Vale, ya he visto que para conseguir la armadura dinástica hay que subir el nivel 50 como todos los personajes. Así que en este caso no lo voy a subir. Veremos la armadura dinástica en otro vídeo más adelante. Así que no os preocupéis que la tendréis. Pero... lo que sí quería mostraros en las misiones principales. Y como he dicho antes, vamos a mostraros con un poquito lo que es la customización del personaje, ¿vale? Cómo se puede hacer, qué es lo que hay, cuánto masculino o femenino, fijaos la cantidad de colores que tiene el enano, o el terreno mejor dicho. Caras también tiene bastantes caras, gente. Eso está muy bien. Fijaos si hay algunas incluso con pelo, puede ser. O depende. Fijaos, está muy chulo porque no son caras rectas, si os fijáis los pelos, ¿veis los pelos estos? Cómo se van moviendo para adelante, ¿veis? Caras más anchas, caras más cortas, esto está muy bien, gente. No es el mismo modelo de cara siempre, sino que puede ser más ancho, más... Eso me gusta mucho. El tipo de peinado tampoco es que sea una exageración, pero bueno, ahí la tenéis. Tapado, tenemos corte, copete, peinado ahí un poquito modernete.
el calvocítico, como siempre. La entrada con la colita. Este me lo tenemos bastante claro. Melena con entradas. Este también mola mucho para los melenas desatadas. Me recuerda mucho a los paladines, así en rubio. Este por aquí. Jinete, mola muchísimo. Si fijáis, no es pelo, tiene brillo. ¿Veis cómo tiene una especie de brillo? Vale, raya al lado. Y ahí tenemos un poco. Bueno, pues ahí tenemos también el color del pelo. Si os fijáis, no simplemente cambia el pelo, sino cambia lo que es la armadura o las joyas que tienen colgadas en los pelos, se puede decir, ¿veis? Las combinaciones están muy chulas, hay combinaciones muy guapas, ¿veis? Muy, muy chulas. El mostacho, tipo de mostacho. Tipo, mira, gente sin barba, ¿eh? Ahí lo tenemos, tienen bastante cantidad de pelo, lo que sea esto. Decorada, mola mucho. Ahora tenemos. Hola, mostacho. Esto sigue pasando. 2024 sigue pasando esto. Pero bueno. Corta. Chones. Pueden ponerle cejas o no. Esto me encantaría que se lo pusieran ya los putos orcos, por favor. Pero bueno. Color de los ojos tienen bastante. Fijaos, tienen 14. ¿Veis? Qué música más intensa, por cierto. Voy a bajarle un poco el volumen, que está súper intenso. Vale, color de los ojos. Vale, aquí se puede ver cómo es uno, el otro o los dos. Vale, y aquí tenemos el color de las gemas, gente. Fijaos las gemas, creo que se ve así un poquito más llamativo, ¿veis? 14 colores de gema, vamos a ir viendo un poquito. Mola muchísimo que se puedan cambiar todas las gemas. Mirad qué chula es esta. Mola mucho. Mola mucho, mira esto. El hombro izquierdo, por ejemplo, mira, se puede customizar diferente. El hombro izquierdo, mira, sin nada, por ejemplo. Le podemos pedir estas gemas, esta gema un poco más grande, ¿veis? Esta un poco más para afuera. En el otro tiene las mismas, gente, como la quieres. Exactamente igual. Los brazos igual, si queremos con los brazos con gemas, ¿veis? Gemas. Bueno, todo sin gema, para que lo veamos. Brazos. Gemas por aquí. Brazo. Brazo por aquí. Y 5, uno en cada. Las manos, gente. Ahí lo tenéis. Un poquito más. Estos son como una especie de nudillos. 5, otro como en gema. Mola mucho, ¿eh? El torso con estas o con esta, ¿veis? No sé si por detrás hay mucha diferencia. Sí, ¿veis? El 2 sí tiene por la espalda, el otro no lo tiene. Cinturón si queremos con una gema en el cinturón. Y en las piernas, gente. Tenemos estas por aquí, por detrás me salen. No salen por aquí. Y estas por delante, por detrás o por delante solo. O sea, sí que esta es la customización. En cuanto a las mujeres, pues exactamente igual. No tiene mucho más cambio. La cantidad de colores es la misma. Las caras también cambian bastante. Fijaos cómo hacen más grandes, más pequeñas. Más anchas o más bajas. Mola mucho. El tipo de peinado también mola mucho. Tapada. Pelo. Vamos a quitarle. Lo que hemos dicho antes, gente. Con barba, tío. Me encanta. Sencilla, con la cola. Este me recuerda mucho ya a los vistos que tenemos. Esta es la tercera raza enana, puede ser. Que tenemos en el juego. Mola mucho. Espirales. Coleta alta. Moicano. Coleta. Corona. Color del pelo. Tenemos 14 colores del pelo. No son tan vivos como ser vivo, se puede decir. Pero tenemos colores muy chulos. Y lo mismo que el otro, ¿vale? Van combinando según el color de los adornos que tengamos. Depende del color que tengamos nosotros de pelo. ¿Vale? Estilo de barba. Fijaos, tenemos 11. Normal, para ser una enana. Con barba. Buah, con tu pelo. Mira el pedazo de cinturón, se le ve. Cejas también se le pueden poner. Son menos pobladas.
menos pobladas, pero también se le pueden ver. Color de los ojos también tenemos unas cuantas, o sea que son los mismos que con el terráneo masculino. Exactamente lo mismo, los ojos visibles exactamente igual, derecho e izquierdo, y las gemas lo mismo, la misma cantidad de color. El tipo de gema son prácticamente las mismas, por no decir que son las mismas, ¿vale? Tanto izquierdo como derecho, podemos customizar los dos lados. Aquí los brazos son todos lo mismo, las manos son lo mismo, el cinturón si queremos es exactamente igual, y las piernas son exactamente igual, por delante, por detrás o por detrás. Así que esto es un poquito el customizeo, esto es como se ven las misiones principales, las misiones iniciales de los terrenos. Así que nada, gente, espero que os guste, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao.